Continuamos en esta jornada tan especial para la Sociedad de Criadores de Hereford del Uruguay, seguramente una de las jornadas de encuentro de los criadores Hereford más importante del año, más allá de Espoprado. Estamos el día de que se conoce tradicionalmente como el de los toros de Quillú, con el cual se arranca la zafra de venta de reproductores en cada primavera desde hace muchos años. Y estamos hoy con el doctor Pablo Servino, con quien no vamos a hablar de temas gremiales, no vamos a hablar de asuntos que tienen que ver con el funcionamiento del agro hoy, sino que queremos hablar de ganadería, que es, sé, doy fe, que es el tema que más te apasiona en la vida y que más te ha apasionado. Y estamos en un centro de pruebas que ha marcado en la ganadería del país una forma de mejorar una raza. Un concepto de esta prueba, de esta central, y bueno, y de la Hereford en definitiva. Cómo no, Jorge, con mucho gusto. Es así. Este es un predio, diría yo, bueno, con mucha historia arriba, con una gran tradición para la raza Hereford, obviamente. Hay que ver que este emprendimiento empieza ya por el año 75, en un predio que no era propiedad de la Sociedad de Criadores, y después de muchos años se consiguió, ¿verdad?, llegar a adquirirlo como propiedad. Pero bueno, lo importante es lo que se ha desarrollado aquí sobre este campo, y es toda la evolución que ha tenido lo que es el mejoramiento genético de la raza. Porque hay que ver un poquito la historia, ¿no? Cuando arranca Quillú, este tipo de evaluación de toros, concretamente de reproductores, se hacía intracabaña, o sea, cada cabaña tenía sus datos propios y podía tomar decisiones en función de su población propia. Pero no había una comparación, ¿verdad?, entre cabañas como se quería o se necesitaba. Entonces Quillú surge un poco como una forma, ¿verdad?, de trayendo 5 terneros de cada cabaña, centralizarlos en la central, después de una prueba de comportamiento que llevaba 6 meses aproximadamente de tiempo, se loteaban en 3 índices, sacaban 3 índices, el tercio inferior se devolvía a las cabañas y se vendían 100 terneros por año, 100 toros, perdón, ya con 2 años. Toros probados, toros con toda la parte esta de la prueba de comportamiento en Quillú, y bueno, eso realmente caminó muchos años, y a medida que se fueron incorporando nuevas herramientas tecnológicas, se fueron incorporando en la central y fueron permitiendo también agregarle más confianza y más seguridad en los, ¿verdad?, en determinar cuáles eran los animales realmente mejoradores. Bueno, y ahí para adelante todo evolucionó. Tuvimos la calificación y el ordenamiento de los toros de la central en función de los índices de prueba de comportamiento, más los datos objetivos, los CPD, y también por último hoy, que en primera hora tuvimos una jura de comportamiento, la parte subjetiva, que complementa todo lo otro. Por lo tanto, hoy por hoy hay un combo muy organizado, muy armado, que es concretamente la forma en que trabajamos en el campo, ¿verdad? ¿Qué aporte significa esto para toda la cadena productiva del Hereford en Uruguay? Es decir, ¿cuánto se aplica de todo este esfuerzo en el predio a la hora de seleccionar? Y se aplica mucho realmente. Hay que ver también de que un poco lo que se buscó en Quillú, salvando las diferencias con lo que es la Espoprado, por ejemplo, es utilizar las mismas herramientas que se utilizan en la Espoprado, porque en la Espoprado también están los animales, tienen sus datos objetivos y hay un jurado también que determina por fenotipo. Fenotipo, capacidad de funcionar, balance, estructura, ya apuntando también a las características más raciales de cada uno y también más ligadas en función del sexo, ¿verdad?, específico. Por lo tanto, un poco ese es el mensaje final, y ha sido de que se trabaja en el Prado de una forma, en que yo se trabaja de una forma similar, priorizando y determinando cualidades en función de cosas parecidas o muy similares. Y bueno, y es la forma en que se trabaja también a nivel de los predios. Y de ahí se traduce esto a quién, al sector comercial, que es en definitiva el que se beneficia de todo este esfuerzo, que es un esfuerzo permanente, progresivo y que lleva mucho tiempo, ¿no? Toda la, la,
Sobre todo, ¿verdad?, tratar también de interpretar las herramientas que van surgiendo en el mundo, cada vez más y cada vez con más insistencia, determinar de esas herramientas cuáles son las que sirven y se aplican en el país. Por lo tanto, es todo un desafío que como digo, esto no tiene fin, ¿eh? Es progresivo, hay que estar actualizado y que, repito, el Uruguay es el país ese que se beneficia con todo esto porque va a generar productos más específicos, de mejor calidad, y es a lo que Uruguay ha trabajado en forma muy importante en los últimos años, priorizando la calidad por sobre otras cosas, ¿no? Hace muchos años, cuando elegí la producción agropecuaria como base para mi actividad periodística, nunca me planteé hacer la pregunta que te voy a hacer ahora. Bueno, a ver. Se habla en el mundo de producir carne sintética. Seguramente habrás visto algún artículo en internet. Algo he escuchado. Desde un criador nato, ¿cómo se ve esa idea, para mí, loca? Bueno, es un tema que también tiene su fundamento, ¿no? Hay que ver cuál es el objetivo fundamental de esto. Acá hay que alimentar el mundo, ¿verdad? Y parte del discurso del Prado yo lo centré un poco por ahí. ¿A dónde va el mundo? Proyectándolo, ¿verdad? Hacia el 2050, en este caso concreto. Y vemos la altísima demanda que va a haber en todo lo que es alimentos. Por lo tanto, esta idea, que yo no creo que sea tan loca, es una idea que parte de algunos supuestos y algunas proyecciones que ya están encaminadas. Hay que ver cómo la pueden ordenar o ajustar a lo que el mundo demanda y exige. Pero yo entiendo de que, bueno, desde el punto de vista de su utilidad, puede tener un nicho específico en cuanto a llegar con proteína de repente a zonas o a regiones en las cuales sea más difícil poder aspirar a alimentos de primera mano, de primera línea, de primera calidad, como es un animal criado en las condiciones que las criamos acá, por ejemplo, o en el resto del mundo. Por tanto, yo no sé hasta dónde es tan loca la idea y creo que eventualmente no iría en desmedro de la ganadería tradicional, sino que apuntaría a un nicho más específico. Excelente concepto para profundizar. Bueno, por eso. ¿Por qué no iría en desmedro de la ganadería tradicional? Y no, porque la ganadería tradicional es evidente que tiene toda una serie de fundamentos desde el momento de su concepción, de su desarrollo y su terminación, que, ¿verdad?, involucran parámetros muy importantes y variables que son muy demandadas. Hay que ver la enorme gama que hay en cuanto a la calidad de carnes, a pasto, con grano, o un mix, el grado de terneza, el grado de marmoleo. Hay tantas cosas que hoy por hoy se priorizan, se buscan y se destacan, que esto es imposible que pueda acceder. Por lo tanto, yo me imagino algo que más bien puede ser un commodity, puede ser un elemento de llegar a una fracción o una región del mundo en el cual no estén en condiciones de poder aspirar a un alimento de primera calidad como es la carne producida en las condiciones que lo hacemos nosotros, y bueno, y que eventualmente podría tener su lugar, ¿no? Yo no lo veo como algo que no pueda transcurrirse. Y bueno, en definitiva, quizá para fabricar carne también se necesitan células de estas selecciones que ustedes realizan, ¿no? Por supuesto, es un poco la base, pasa por ahí. Y de ahí para adelante hay, bueno, mucho para mirar, para ver. Yo entiendo de que si hay algo que el mundo demanda, y lo hemos visto, ¿verdad?, en el último Congreso Mundial de la Carne, acá en Punta del Este concretamente, el año pasado, se busca y se pretende y se procura carne producida de forma natural. Bueno, si hay algo más artificial que esto, no sé qué puede ser, ¿no? O sea que desde ese punto de vista no raba con la gran demanda, pero repito, producido en gran escala y en forma que pueda llegar a específicamente a regiones en las cuales no se puede pretender tener proteína de otra manera, bueno, yo creo que puede tener su lugar también. Podríamos hablar horas de todos estos temas. Totalmente. Porque es tu pasión hablar de ellos y mi pasión tratar de conocer un poco más, y vos sos una persona de la cual se puede extraer mucho conocimiento. Muchas gracias por la nota. No, al contrario, Jorge, un gusto. Y bueno, vamos a ver cómo arranca esto, ¿verdad? Somos optimistas, tenemos claro de que el criador y el productor en la ganadería está convencido que hay que producir, hay que ser eficiente, hay que procurar, superar lo que son el tema de los costos y una de las cosas importantes es producir con eficiencia. Y estos toros son animales que están capacitados para llevar adelante con esa demanda. Así que muchas gracias.
Como hemos dicho a lo largo de este programa, aquí converge el esfuerzo de la selección de más de 30 cabañas que traen sus productos a evaluarlos aquí en la Central Quillú, donde hemos desarrollado este nuevo capítulo de Visitando Cabañas. Los esperamos en el próximo.